Valdés Martínez Cuamatzin. Sí. Por gran mayoría, tú eres el elegido. Fuimos iluminados para elegirte. No, no quiero. Nunca. Nunca. Qué lindo amaneció ahora. ¿Verdad, mamá? Sí, mi hijita. Muy padre, el Hijo del Espíritu Santo. ¡Qué alegría, mi hijo! Es una bendición del cielo que tú vayas a ser el Cristo. Pues para mí no es ninguna alegría. Es como una maldición. ¿Maldición? Sí, una maldición. Ya mi jefe hizo tres Cristos y se murió. ¿Pues qué, no hay llenaderas para sus orgullos? A fuerza quiere tener metido el Cristo en su casa. Quiere que me pase lo mismo. Mangos. No. Él no murió. Dios premió a tu padre por encarnar su imagen entre los hombres. Esas son tarugadas. Si yo mismo lo enterré. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Mire, mamá. Ahora que murió mi papá, yo pienso trabajar muy duro para que nada les falte. Pero eso de cargar la cruz, por esta cruz que no lo voy a hacer. Entonces la maldición de Dios caerá sobre esta casa. Ahí te viene. No vayan a hablar para que no lo reconozcan. En nombre de Cristo Rey. Híjole, qué tranquila le están poniendo. Han de ser comunistas. Vámonos, porque a lo mejor hasta nos cargan. Trincadiera. ¿Qué traen? No, ay, qué chingada. ¡Déjenlo, cobarde montoneros! ¡Hijos de la chingada! ¡Así sean muy machos! ¡Sí! ¡Machos mexicanos! ¡Hijos de la chingada! ¡Solamente el montón madreado a la gente! ¡Tapados desgraciados! Cuando se necesita un pinche azul, nunca aparecen. Mira cómo te dejaron, infelices. ¡Ay, chintetes! Dejé la tortilla en el comal. No te preocupes. Con esta plasma te voy a curar. La aprendí desde escuincla. Oye, ¿por qué te pegaron esos cabrones? Los conozco. Los conocimos a conocer. Estaban tapados, infelices. Yo nunca he hecho mal a nadie. A ver, déjame limpiar. Ay, tu mamá se va a preocupar cuando te vea así. Se va a asustar. Tiene que acostumbrarse que ya soy un hombre. Que estas cosas nos pasan a todos. Déjame ver dónde te golpearon. Estate quieto. No te preocupes. No solo la cara, me patearon la panza. Infelices. Me duele mucho por dentro. No te preocupes, con este menjurje te aliviarás. ¡Ay, chinga, otro corto! Y acabo de mandar componer la luz. Ladones estos sinvergüenzas. A ver, lo voy a curar. Órale. Venga, va a ser los calzones. ¡Ahora déjese! Lo voy a curar. Sus manos son tan suaves, ¿por qué le dicen la bronca? Me llamo Paz. ¿Y ahora? No se alborote. Tranquilito. No conocí mujer hasta ese día en que Paz me ayudó. Me da vergüenza contárselo, pero todo fue por culpa de los santurrones de mi papá y mi madre, que querían conservarme puro. A mi edad, ¿usted cree? Ya va a ser casi un año de aquella madriza que me dieron. Y nunca he sabido por qué fue. Yo diría que me la dieron para enfriarme a puros golpes por no querer hacer el Cristo. ¿Por
porque esa gorda se ha portado a todas pinches mulas madres. Mejor que mi jefa conmigo. Verdad de Dios. Aunque es una señora mayor, de ese arrejunte la cargué y le hice un chavo. Y pues, tenemos que vernos a la callada. Ahora trabajo turno doble para no dejar de darle a la jefa y pasarle una feria paz para ayudarla. ¡Qué friega! Tanto tiempo fuera de este pueblo, como un huido. Ahora me siento raro, con remordimiento, confundido. Bueno, Andrés. Andrés, ¿tú crees en Dios? ¿O sí? A mi modo. Como todos. ¿Y tú crees que esa representación honra tu fe? Mi padre hizo el papel varias veces. Pero a mí no me gustaba. Y eso que lo hacía muy en serio. Tanto que yo me aprendí sus palabras de memoria. Me parecía y me parece que es como remedar a una persona que uno quiere. Es como voy a remedar a mi padre que ya está muerto. Mucho menos voy a remedar a Dios. Me daba asco mi casa. Es un mundo exagerado de religión. Tenía que rezar para comer, para dormir, bueno, hasta para todo. Desde chavo me obligaron, hasta en aguas me pusieron. Quería que fuera como ella es. Y pues uno es como es. Por eso la tuve que dejar. Porque siempre estaba enojada conmigo. Y hasta empezaba a insultarme. ¡Pinche naco! ¿Qué no ves, güey? ¿Te sientes dueño? Déjalo, no le hagas caso. ¿Vienes tragando moscas? ¡Chingos a su madre, güey! ¡Cálmate, Andrés! ¡Cálmate! ¡Sí, es un idiota, pinche naco! ¿Por qué serán tan machos los mexicanos? Pues ¿a poco usted es inglés? No, soy mexicano, pero no macho como ustedes, que por cualquier cosa se insultan. Hay que conservar siempre la compostura y la serenidad. Es signo de civilización. Ah, pues ¿a poco a usted no le hierve la sangre cuando le insulta, maestro? Sí, pero me controlo. Andrés, volviendo a lo que hablábamos, yo espero que los muchachos aprendan a tomar sus propias decisiones. Que no sean borregos, que no sean montón, que sean dueños de sus ideas. Y si no, mira los problemas que arrastramos. Hemos llegado a la luna y todavía no nos conocemos a nosotros mismos. Compadrito, comadrita, llámenos y los complaceremos. Andrés, piensa. Sí, piensa. Y eso te ayudará a resolver. Yo creo que sí. Debe no pensar. Porque antes era yo uno. ¿Y ahora? Sí, veo que has cambiado. Suerte, Andrés. Gracias, maestro. Maestro. ¿Sí? Oiga, maestro, yo ya me abrí de capa, ahora abrace usted, ¿no? ¿Qué quieren decir todos esos monos que están ahí? Esos monos. Mira, al unirse dos razas, diferentes en color, pero profundamente fanáticas, comenzó a surgir lo que sería México. Híjole, habla usted rete bonito. Nomás que no le entiendo nada. Sí, es fácil. Ahí están los españoles y los indios. Ahí estás tú. Ahí está tu papá, tu mamá y toda tu familia. Este pinche maestro me tronó en dos materias. Ahorita vas a ver. Me voy. ¡Hijo de tu! ¡Chin! ¿Qué pasó, mi profe? ¿Qué pasó? Ahí está usted también. Ahí estamos todos. Esta es Radio Universidad. Nosotros, con nuestra buena fe, vamos a dar a conocer este espectáculo. Usaremos todos los medios que están a nuestro alcance, como son los periódicos, revistas, el radio y televisión. A propósito, está entre nosotros el señor Hernández Martínez,
representando a la televisión. Todo está bien. Pero a mí lo que me interesa es la fe del pueblo, señor presidente municipal. Veo que cada vez hay más móviles políticos y mercantilistas en todo eso. Yo me opongo a esa difusión, en donde esa gente convierte en burla nuestras costumbres y tradiciones religiosas. Por eso lo invité, señor cura. No se enoje usted. Pues yo creo que siempre y cuando los vestidos y los adornos sean buenos, la pasión de nuestro pueblo debe ser reconocida en todo el mundo, como la de otros estados de la República y de otros países de Europa. ¿O qué, a poco somos menos que ellos? ¡Que viva don Cliceo! Nosotros, los cofrades que representamos la autoridad del pueblo, opinamos lo mismo, ¿no es verdad? ¡Sí! Bueno, yo siempre he pensado en la importancia de nuestra festividad, pero si el señor cura opina lo contrario, yo estoy con él. Ahora que habrá que pensar qué decidimos, ¿verdad? Con gran satisfacción veo, señores, que los representantes del pueblo toman en cuenta lo que yo pienso. Agradezco al señor presidente municipal el haberme invitado a esta reunión. El ministerio me llama a la iglesia. Con permiso. Un momento, señor cura. El señor Hernández Martínez nos ha honrado con venir. Y no lo vamos a dejar sin darle una explicación. O la pasión se difunde o no hay pasión. ¿Cómo que no? ¿Ya tiene usted permiso de la autoridad? ¿Cuál permiso? Sí, el permiso, porque yo no he firmado ningún oficio. Y si me firma, tenga. Me dijo. Ahí, señor. Oiga, paisanos, estos tíos nos van a fregar la pasión. Y yo que ya llené mis bodegas, me cago en 10. ¿En quién dijiste, Gachupín? En 10, pues que no sabéis contar. Señores, yo no vine a provocar ningún problema. Si el sistema que represento tiene tanto interés en difundir la pasión de este pueblo, es porque la solemnidad de la ceremonia ha alcanzado una fama que merece ser conocida y admirada por todos. Además, por la espontaneidad con que cada uno de ustedes hace la representación lleno de ese fervor religioso. Y por último, aunque ya sé que esto no les interesa a ustedes, porque recibirían de nuestros patrocinadores una ayuda económica muy importante. Todo se ha dicho con el mayor respeto para ustedes y sus tradiciones. ¿No creen ustedes que podríamos preguntar ya cómo es el asunto económico? Shh, esa pregunta ni se pregunta. ¿Para eso está aquí la autoridad? Seguro. Hay que tener cuidado con el patrocinador. No se preocupen. Será un patrocinador adecuado. Era un bombonche, ¿no? Oye, señores, bueno, como sus argumentos son muy convincentes y me halagan, porque sé que tienen gran respeto por su fe, no puedo oponerme a las decisiones de la mayoría que representan al pueblo. Voy pues a mi iglesia y que Dios los ilumine para que todo nos salga justo. Dios lo oiga, padre. Hasta pronto. Adiós, padre. Adiós. Lo felicito por su comprensión. Adiós, hijo. Señores, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Señor presidente municipal, me permite un momento, por favor. Señor, con permiso. Pásele, pásele. Señor presidente, mañana pasaré por su oficina para ultimar todos los detalles. Acuérdese que la lana es por adelantado, porque aquí hay muchos aborazados que me traen muy corto. No se preocupe. Cata, quítanos estas agüitas frescas y cámbianoslas por el coñaquito incautado que trajo mi compadrito. Para venar todos. Y así organizamos mejor la coleta. Claro, como Dios manda. Bueno, bueno, el pegue fino y la lana son importantes. Pero ¿y el Cristo? ¿Quién diablos lo va a hacer? ¿O qué? ¿Vamos a hacer la pasión con ese maricón impuesto por el cura? No se preocupe. Todo está bajo control. Yo, como jefe de la policía, ya tengo un rastro. Y creo que dentro de poco les daré la sorpresa de traerles aquí a ese Andrés. Bueno, eso lo está usted diciendo desde que comenzó la cuaresma.
Ese pendejete no se nos va a ir así como así. Nosotros tenemos el poder. Y si no lo tenemos, pues hay que demostrar al pueblo que lo tenemos. Bueno, yo no tengo nada que ver en esto, porque soy gobierno. Pero ustedes me han pedido que los organice. Bueno, los organizo. Bueno, para la pasión tenemos listos los palecatotes, con su estampa, que nos ha traído el compañero Bernabé. Aquí tenemos las cajas de cartón envueltas en papel morado, que ha traído el compañero Gómez. Gracias. Señor, haz que mi hijo vuelva, que venga a cumplir su sagrado deber hacia ti. Solo embrujado se puede negar. Quítaselo para que no caiga la maldición sobre nuestra casa. Ten piedad de nosotros, Señor. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Hambreadores, abusivos. Todo está re carísimo. Sí, pero la culpa es de nosotras. Por seguir comprando el día que no compremos nada. A ver a quién le venden estos desgraciados. ¿A poco quieren que les dispare unos ostiones en el centro? A mí también me jalan otros. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Pues lloren, brinquen, salten. De todas maneras me van a comprar. Infeliz. A ver, dos sostenes, denme un kilo. No, que no, chiquititas. Un hombre, mujer, en el ardiente torbellino de una selva de pasiones. Ya estoy cansada de pegar tanto adorno a estos trajes. Y todavía nos faltan muchos. Como si nos fueran a pagar algo. ¿Y las indulgencias qué, doña Gertrudis? Y con los pecadotes que deben de tener. ¿Deben? Eduardo. Tienen. A lo mejor hasta nuestro esfuerzo es en balde. Ni lo quiera Dios. Dios siempre está con los que creemos en él. Pues yo sí creo. Pero con eso de que todavía no aparece el tal Andrés. Pues lo siento mucho, pero yo creo que ya no viene. Si hasta dicen por ahí que lo mataron. Aguas, muchachas, aguas, que ahí viene la divina garza. Ay, muchachas, bendito sea Dios que nos trajeron las alas del ángel. Sí. Qué bueno que te tocó hacer la túnica de Cristo. ¿Y sobre qué medidas la voy a hacer, doña Catita, si no aparece Andrés? Bueno, no la hagas ni muy grande ni muy chica, sino todo lo contrario. Pues yo la rabia que tengo es que me tocó hacer el vestido de la bronca. Es que Magdalena... Esta es más puta. Yo no soy eso. Acaparadora no soy. Lo que pasa es que vengo más barato que todas ustedes, porque me friego todas las mañanas para ir temprano por las mercancías. Es que con tus precios nos estás fregando a todas. Trinquetera. Trinquetera, trinquetera, tu abuela. Dale. Arráncale, dale. Arráncale el vestido. A mí no me dices eso. Trinquetera. Ni tú, idiota. ¡Dale! ¡Dale la nalga! ¡Ah, dale! ¡Idiota! ¡Todo más barato! ¡Nombre! ¡Pescado en la fruta! ¿Y a cambio de qué, chiquitita? ¡Pesca de víbora desgraciada! ¡Llévala! Lo que pasa es que yo no me dejo mamonear de ese bodeguero. ¡Él le pone los peces a todos ustedes! ¡Y ustedes le ponen las pesas! ¡Quítale la bronca! ¡Desgraciadas! ¡Algo infelices! ¡Violaron una niña! ¡La acaban de encontrar! ¡Quítenle la cábana! ¡Órale! ¡Encuérenla! ¡Es de alarma! ¡Encuérenla a su madre, desgraciado de hombre! ¡Hola! ¡Pero si apenas tenía 9 años! ¡Que lo escapen a los hijos de la chingada! ¡Cállense que suena la alarma! ¡No la saco! ¡Qué bueno que a ti sí te mataron! Está ese chicharronero otra vez aquí, hombre. No lo puedo correr, está en la calle. Y Agripino, ¿qué pasa? Agripino, ¿qué habla el patrón? ¡Voy! ¿Qué pasa, Agripino? En plena semana salta y toda la gente aquí huevoneando.
¿Cuántos camiones han salido? 10, señor. ¿Y los demás? Ay, los estaban lavando, señor, pero ahí vienen. Lavando, mira, Vipino, si vuelve a suceder esto, te me vas a volar, ¿eh? Vamos. Un poco chocamos, don Nacho. Mira, si me sigues entreteniendo a la gente, te mando detener, ¿eh? No se enoje, paisano. Cómase un chicharroncito. Paisano, paisano, tu abuelo. Un chicharroncito. Chicharroncito. Veneno para los niños, es lo que tú vendes. Vamos. ¡Qué veneno para los grandulones! ¡Güey! ¡Ay, chicharrones! ¡Chicharrones! Ya han colocado los letreros en cada tienda avisando que durante los días santos no se venderá ni una sola cerveza. Eso no conviene, patrón. ¿Cómo ponerlos desde antes? ¿Cómo que no? Si hubiera venta libre, tomarían dos o tres cervezas. Pero como está prohibida, se abastecerán con dos o tres cartones. ¡Qué buen trinque, don Nacho! ¿Y estos letreros qué hacen aquí todavía? Deme un kilo. Oye, don Celso, lleva mucha cerveza, no va a hacerme la competencia, ¿eh? Competencia, hay que aguarearse para la Semana Santa, ¿o no? Oye, ¿qué te quiere, señora? A mí me va a dar chavos. ¡Órale! ¡Abusado, señor! ¡Ahí les voy! ¡Ahora, güey! ¡Botellita de Jerez! ¡Vienes pronto porque se acaba el mezcal! ¡Ahorita vengo! ¡Anda, adiós! ¿A usted le importa vender más alcohol que comida? Ahora veladoras y alcohol es el negocio, hija. Pásenle, pásenle, viudas solteras y casadas. Ya llegó su salvación. Aquí está tu verdura para no tener niños. ¡Pásenle! ¡Pásenle, aquí está! ¿Es verdad eso? A ver, oiga, ¿qué es? Yo no creo en nada. Ay, a ver. No, palitos. No, palitos, señoras, para comer muchos. ¡Viejo pelado! Don Valentín, ¿nos vemos en el ensayo? Allá nos vemos, pasecita. A usted no le ofrezco melones ni jícamas, de que las tiene muy buenas. En su puesto. ¡Plátano, macho! ¡Mire nomás qué rabanote! ¡Ahí le hablan! ¡Pelado! Suelta las ataduras que tienes a tu cuello. Esclava, hija de Sion, de Sion, que de embalde fuiste vencidos y sin plata seréis rescatados. ¡Reinará tu Dios! Buenas, don Pancho. Buenas las tenga usted, Magdalenita. ¿Ensayando su papel de Caifás, don Pancho? Abuelita de Batman. ¿Tiene piernitas? ¿Qué pasó? Mire, ¿eh? ¿Quiere que se las abra, Magdalenita? ¡Córtelas! Ya le va. Mire usted, qué muslote, pachonzote, hasta se me enchina el cuero. Ándele, démelo. Órale. Oiga, usted sí que está rete bien para el papel de la Magdalena, ¿eh? ¿Y usted no canta tan mal las rancheras? Para quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Oiga, acá entre nos. ¿Es que es cierto que el Andresito ese no quiere hacer el papel de Cristo porque no quiere cargar la cruz? ¿Que se anda haciendo ojo de hormiga? Caray, don Pancho. Usted está peor que las viejas en los lavaderos. Órale, 15 chuchos. Pues aquí están. Chisme caliente. Ay, nos vemos en el ensayo, pasecita. No, pues con razón me llaman para hacer la Magdalena si está al pelo para el papel, ¿verdad? ¿No? Con 4 hijos de distintos padres. Pinche puta. Órale, órale, no es culpa para el cielo que la va a castigar Dios. ¿Dios? ¿Qué Dios? Mire sus estampitas, mire sus virgencitas. No, que muy santo, mire. No me falta respeto, Brígida. Ay, escuincles cabrestos, pues, ¿qué están haciendo? Jugando policías y ladrones. Ay, sí, ¿y quién? ¿Córrete a quién? ¿Quién sabe? ¿A quién sabe? Ándele, mugrosito. Mijito, a bañarse. Qué mugroso. Vamos. Apenas sale uno y luego a jugar. ¡Fuera, mugrosos! ¡A bañarse, cochinos estos! ¡Órale! ¡Una mujer sola no puede hacer todo! Ni tan sola, con 4 hijos. ¿A poco fue el Espíritu Santo? ¡El Espíritu Santo! ¡Viejas mitoteras! Pero como dicen, las gallinas de arriba a las de abajo. ¡Y ahora júntense, que las voy a retratar! ¡Las viejas! ¡Gume! ¿Cómo está el niño? Bien, señor. Ay, mis cuchitas santas. ¿Cómo está, mi cielo? ¿Compraste el agua, Gume? Sí, pero me cobraron 5 pesos más por la Semana Santa. Claro, sinvergüenzas. Y más en Semana Santa. Anda, ve a hacer la comida. Oye, ¿subieron el agua al tinaco? Porque me voy a bañar de regadera. Sí, pero me cobraron 5 pesos más por ser domingo. Ladrones. A ver, mi Andresito. Todo el día sin ver a su mamacita. A ver, mis cuchitas. Vas a ver con mi mamá, me olico, que me echaste agua fría. Nadie sabe, ni
la tristeza que me sentía, porque justo en ese momento se acaba mi querer. Y sucedió que ya no se imaginaba encontrarme cara a cara. Andrés, mi amorcito, voy a ver a su papacito. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que le mande un besito, mi amor? Ay, cielo, ya ve, su papá me quiere gorda y fea. Me necesita como usted me necesita a mí, mi amor. Ese muchacho de Cristo no sabe actuar. Mire, señor, dice mal los parlamentos, mire, se mueve mal. No sabe nada. Fíjese. Y estas son mis manos. Entonces te voy a amarrar. ¡Antes que lo amarres, te cruzo con la espada! ¡Pinches, a Pedro, no te mandes! ¡Estamos ensayando! ¡Ay, mi cuchita es tan linda! ¿Me la cuidas mucho, Boomer? ¡Que Dios lo bendiga, mi Andresito lindo! ¡Ándeles! ¡Ándeles, vámonos! ¿Pues qué no oyes? Aquel al que yo besaré, ese es... Háganlo otra vez, pero no caminen como en película de vaquero. María Magdalena, heme aquí de nuevo. No, no, no. María Magdalena, heme aquí otra vez. Ah, María Magdalena, heme aquí otra vez. Ahora tu hija. Vete, Boanerges. El pasado debe ser un sueño para ti como es para mí. El porvenir es todo mi afán. Vente, Boanerges. No, 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 Boanerges no, Boanerges, como en gestos. Ay, qué feo nombre. Ni modo, pero tú dilo. Oye, ¿no se les habrá pasado la mano con el tal Andrés? Eso ya hace mucho tiempo. Desde entonces no parece. Yo les dije a los muchachos que le dieran una calentadita chiquita, como tú me dijiste. ¿Yo? Sí, ya no te acuerdas. Entonces mira, pico de cemento. Vamos a ver lo del santo, mamá. Sí, mamá, sí, mamá, no hay que ser. ¿Qué es santo ni qué es santo? ¡Ya basta de luchadores! ¡Vamos a verla, Cairo! Herejesa, con un besito más para que no haga cola. Órale, señora, con un besito más para que no haga cola. Deme tres. Merengues, a peso, merengues. Deme dos nomás. ¿Por qué dos, señora? Ya había dicho que tres. Está muy buena la película. Hola, mijo. Cuide mucho a su hermanito, ¿eh? No lo voy a dejar solo. Y cuando quiera el excusado, va con él, ¿eh? Porque hay mucho maricón. Ándele, y no se me muevan de aquí. Aquí me esperan, ¿eh? Oye, gorda, ¿por qué siempre que vienes apagas la luz? Ya se lo he dicho, para que use la imaginación. Venga. ¿Y usted para qué está al revés volteado, eh? Paró a su mamacita, ¿verdad? Ah. Oiga, ¿con medias o sin medias? Con medias. Ah, pues que no soy su mujer. Pues sí. Ah, pues sí. Por eso. Por eso. ¿Qué es eso que se oye? Es la tina que se está desparramando. La chava que salió trajo azúcar porque no había, pero la que quiero es a usted. ¿Se está derramando? Sí. ¿Qué no la oye?
quiere que apague la llave. No. Usted que está parada, ciérrela. Hay que desperdiciarlo. Esto es lo que dice. Ahí voy. Órale. ¡Andrés! ¡Qué desgraciado eres! ¡Maldito! ¡Sinvergüenza! ¡Eso es lo que eres! ¡Andrés! Eres a todas mulas pinches madres. Eres mi todo, mi vida. Gracias por el hijo que me diste. Mi cielo, bronca, te quiero. ¿Y qué? ¿Y qué? Mi gorda santa. Mi reina de oro. ¡Maldito! ¡Andrés! Andrés, qué cabrón eres. Ven, mi flaco lindo, mi prieto. ¿Qué pasó, mi gordis? Perdóname, mi vida. Se me había olvidado que todavía te duele. Yo sabía que eras así. Gracias. Me has hecho tan feliz. Yo sabía que lo iba a encontrar y lo encontré. ¿Qué está usted llorando? Oh. Es que nunca me habían regalado una flor. Véngase, mi bronquita. Vamos a bañarnos. Ya lo había hecho así. Tonto. No me diga tonto. Si ya lo había hecho así, dígame pendejo. Eso nunca. Ay, fíjate, mijo, que sigue creciendo el lío porque no apareces para ser el Cristo. No, no quiero que lo hagas. ¿Me oíste? ¿Me entendiste? ¡Hazme caso! ¡Mis hijos! Todos los años la misma farsa. Ya sabes lo que sufrió mi padre por hacerlo. Yo de tarugo lo hago. Y menos así de fregado. Alga. Aquí están los fierros para mi hijo. Y también la lana para que le ponga su giro a la jefa. Qué bueno eres. A mi hijo si no volvía. Perdóname, Señor. No, no, no. No, por favor, perdóname. Que caiga toda tu ira sobre él si no regresa. Después de que lo azoten, le quitarán, la vida. La vida. Y resucitará, al tercer día. Id al lugar que está frente a vosotros. Id al lugar que está frente a vosotros. Id al lugar que está frente a vosotros. Y luego que entraréis, en él hallaréis... Espérate. En él hallaréis un pollino atado. Luego que entraréis, en él hallaréis un pollito asado. ¡Pollino atado, güey! ¡Pollino atado!
Pollín atado. ¡El apóstol! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡No vino! Bueno, dilo tú, Judas. Ya vas. Quitaos. Bendito el rey del que viene en nombre del Señor. Bendito el rey del que viene en nombre del Señor. Ahora todos. ¡Hosana, hosana! ¡Hosana, hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! Tira el cigarro. Ahora, centurión. Dios te bendiga, hija. ¡Cornelio! ¡Ah! ¡Heme aquí, Jesús mío! ¿Y esto? Una camiseta, ¿eh? Esa camiseta la debe usar Judas. ¡Vamos, todos! Prepárate. Hola, ¿cómo estás, hija mía? Muy bien, gracias. ¿Y tus hijos? Bien, gracias. Me los saludas, por favor, ¿sí? Gracias. ¡Hoy que abre gozoso tus puertas! ¡Hoy que abre gozoso tus puertas! ¡El cielo al Dios de Israel! ¡El cielo al Dios! ¡Todos! ¡Impostor! ¡Impostor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Falso profeta! ¡Falso profeta! ¡Rey de los judíos! Tú sigue el señor. Señor cura, ¿sí? Ahí viene el obispo. ¿El señor obispo? Ven, José. ¡Se muere! ¡Serio, Judas! ¡Ahora que hay paz! ¿Qué vas? ¡Vas tú! ¡Órale! ¡Ahora, todos! ¡Osana! Ya me dijeron que es tu recomendado. Sí, pero... Ya ves que todo se sabe. Sí, señor. Nosotros debemos guiar estas cosas, pero sin intervenir directamente, para que siempre se tenga la impresión de que siempre se hace la voluntad del pueblo. Bueno, yo lo recomiendo, no lo impongo, como dicen los chismosos, para sustituir al elegido del pueblo. Porque ese resultó un rebelde... Y un irresponsable. De todos modos, señor cura, no quiero que olvides que esta celebración debe unirnos a todos. Ya que con estas manifestaciones se fortalece nuestro poder espiritual. Por eso debes consultar siempre a tu superior. Siempre. ¿Has comprendido? Siempre. Sí, ya lo sé, señor obispo. Por eso siempre me he preocupado de que esta pasión resulte más lucida que las de otros años sin ninguna intervención directa de mi parte. Bueno, entonces... ¿Por qué habéis interrumpido el ensayo? Perdóneme, señor cura, pero es que la presencia del señor obispo es un honor para nosotros. Bueno, quédense donde están, hijos míos, que el señor obispo nos va a dar su bendición. Y no me ni para decir... ¡Judas, para servirle! Señor obispo. Belibet, señor. Soy Herodes, padre. Soy Cornelio. Pilatos. Jefe de cofrades. Esto es honor, señor obispo. A ver, muchachos, la revolucionaria. ¡Una, dos, tres! ¡Rifle, cañón y escopeta! ¡Rifle, cañón y escopeta! ¡Al señor obispo se le respeta! Bueno, bueno, hijos, ya, muchas gracias. Ya tengo que retirarme. Que la pasen ustedes muy bien. Nos veremos muy pronto. ¡Adiós! ¡Más discreción, hijo! ¡Más discreción! ¡Que no se sienta mi presencia! ¡Adiós! ¡Adiós! Ha sido para nosotros un estímulo su presencia. Gracias. Bueno, ya que han interrumpido el ensayo por lambiscones, don Faustino le dará las instrucciones para la ceremonia de esta tarde de Jueves Santo. Don Faustino, venga. Aquí. El primer llamamiento es para que todos los centuriones y nazarenos estén en la plaza primero. El segundo es para que los que tengan corneta la toquen y los que no, pues no. El otro llamamiento es para recordarles a todos que tienen que estar en la plaza principal. De ahí todos los presentes nos vamos para arreglarnos con el vestuario y el maquillaje. Mendigos, no me quiere. ¿Y qué te importa si te quiero yo? Híjole, parezco puto. ¿Pareces? ¡Pinche don Pancho! ¿Qué? ¿No ponen aquí las barbas? ¡Qué barba ni qué madre! ¡Qué delicadeza! ¡Afuera! ¡Afuera!
hace tarde, hombre. Vámonos. ¡No lo vayan a quitar el plástico al estandarte! ¡Órale, apúrense! ¡Relajo, pero con orden! ¡Ándale, ya nos están hablando! ¡Apúrense! ¿Cómo esperamos a llegar tarde? ¡Ya vámonos! ¡Ah, don Espiridión! ¡Ahí dejamos nuestras cosas! ¡Abusado, eh! ¡Alvarete! ¡No tenga cuidado! ¡Aquí no se pierde nada! ¡Vámonos, muchacha! Hubiera traído a sus hijos. No, hay mucha gente, me da mucho miedo. Además, Gume nos cuida muy bien en la casa. Gente de cine que si yo te recomiendo, te abrirán las piernas. Y yo, en cambio, seré buenito contigo. ¿O es que no te gustó? Siempre me hice el propósito de no mentirte nunca. ¡Muerte, diablo! ¡Muerte, diablo! ¡Muerte, diablo! ¡Perdón! ¡Canten todos, canten todos! ¡Perdón y clemencia! Que tenemos al centro es la imagen de nuestro Señor Jesucristo y que estamos recordando el momento en que Cristo murió por nosotros. Todos los que hemos acudido a ver esta escenificación viva de la pasión de nuestro Señor. ¿Está libre, señor? Llévenos. No, no quiero. Ya voy a encerrar. Enojón. Ahí viene otro. Thank you.
Concédelo, señor, celebrar dignamente este misterio. Ya que siempre que se celebra el recuerdo de esta víctima, se lleva a cabo la obra de nuestra redención por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No dejemos levantarlo hacia el Señor. Parejito, muy parejito. Es justo y necesario. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a quienes participamos en cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, hijo del Papa Pablo VI. Se reunió con sus apóstoles y en esa cena instituyó la Eucaristía y nos recomendó celebrarla a nosotros como un recuerdo a su memoria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Andresito Cositas? ¿Qué pasó, mi amor? Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene mi tío? Aquí está su mamá. ¿Qué le hicieron? Llamo a la máscara. Yo lo quiero mucho, señora, ¿verdad? Y Dios que lo cuide. ¡No! 12. El que meta conmigo la mano en el plato será el que me entregará. ¿Acaso seré yo?
Tú lo has dicho, Judas. ¡Soy un traidor! ¡No! ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un traidor! Virgen María, se murió el niño chiquito de Doña Paz y me mandó a buscar al señor cura. Dios mío, ¿cómo pudo ser? ¿Qué pasó? Que se murió el hijo chiquito de Doña Paz. Pobrecita madre. Mira, el señor cura está reto ocupado. Mejor búscate a Doña Úrsula, que es re buena para estas cosas. Nacagual y Indaya, para guiándalula, nechelo y va. Para ir el nechelo y andalo. Nadie nada en el y para guiándalo, en el y la guiándalo, en el cielo, acá no está, que ve, nada de magusti, ve, más debe, nada en el para ir a la pusilla, ni para ver, bien, en el y nada de por mí, es que nunca magusti, ve, saca, más debe, más cae una luz, por el buchí, me indica su velila para guiándalo, pero como magusti, dula con nada por ñaula, en el cielo, con esa. Qué bueno que tenían su ropita de nazarenito para vestirlo ahorita y que se vaya derechito al cielo este angelito. Vaca y que ve para cheve, vaca y esquive, y que ve. Ponle la coronita para que se vaya con sus florecitas. Qué lindo guarachitos que lleva en sus pies este niño que se fue al cielo. Parece que está dormidito. Ay, escabununus ahí. Ay, escaruca cala guirinho, prachelo guibas, ño cayuna, escarulo y si así lo. Nana pasillo el lindi para guiándalo. Me guiano, ne ñaula, ne acachauilo. Rayidoro sacachauilo. Ari Gerutti Sabesa, para Givani, la Gitolo Sacachawi. Gerutti. Gerutti. ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Mas por esto viviré llorando. Aquí nadie vivirá para siempre. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le están haciendo? No sé. Para Giana Lurali, Richelo Givani, ñao Gianala. Dentro de poco tiempo será proclamado rey de Israel. Por eso es tan arduo como importante que se tomen las medidas más a propósito por las personas más caracterizadas de esta junta, como son por el estado eclesiástico, los pontífices, y por el público, los fariseos. Como personas más caracterizadas, instruidas y versadas por la Sagrada Escritura. Soy de parecer de que no se necesitan más pruebas. Igualmente, yo también soy de parecer. De parecer a él. Vigilati, mano Begiba. Descansa, hija, ya está en el cielo. Gracias, doña Úrsula. Presintiendo los males que de este hombre podían resultar, y sublevarse contra nuestra nación como a la vez lo vemos todos, y siendo tan público y notorio el triunfo con que este hombre entró en esta populosa ciudad de Jerusalén, sin temor ninguno, haciéndose pasar como hijo de Dios y rey de Israel, y así lo aclamaron los mismos del pueblo. Para evitar esto, debemos darle la muerte para que la república de los judíos quede tranquila y salva. Siéntense. Gracias. Ahorita vienen los cafecitos. Gracias. Café con piquete. Pues, ¿qué le puedo decir, pasecita? Que lo siento mucho. Muchas gracias. Yo también sé lo que es perder un hijo, pasecita. Solo se nos adelantó. Luego nos toca. Pasen, ahorita vienen los cafés.
Le doy mi más sincero pésame, pasecita. Gracias. ¿Qué fue arreglaron al niño? Que Dios le mande su alivio. ¿Y? Bueno, para el frío. ¿Ya lo sabrá el papá? Yo creo que ni ella misma sabe quién es el padre. Ave María Purísima. Vamos a rezar. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, haga el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos y perdona. Pasecita, ahorita vienen los otros, es que se quedaron en Nexena. Cuando terminen, se van a ir con don Lupe, el de los funerales, para comprar el cajoncito. Puesto que ya suficientemente discutido por este consejo, queda decretada la muerte de Jesús Nazareno como falso profeta. Solo nos resta acordar los medios que se han de tomar para su ejecución. Ahorita que terminemos aquí nos vamos a nuestro compromiso. Luego nos vamos a casa de doña Pasita porque fíjense que se murió su niño y hay que darle el pésame. Ya vas. Ahí vienen los muchachos con la música. Digo, para acompañar al difuntito. Eso. Pasecita, pase. Lo siento. ¡Ya! ¡Acaben de largarse! ¡Esa es una vecindad decente! ¡No me entran! Pasecita, el estuchito. Gracias. Por eso nos tardamos, Magdalenita. Pero pues, ya sabe. Gracias. Pasecita, lo siento. Ya sabe lo que se le desea a doña Pasita. Ya sabe que estamos con usted. Lo sentimos mucho. Mira nomás, muy bonito, muy bonito. Si no es porque el ángel me guía, ni cuenta me doy. ¿Esto es una fiesta o qué? No, estamos celebrando la muerte del niño. ¡Qué muerte! ¡Qué nada! ¡Vámonos! ¡No, no, no piquen! ¿Qué te pasa? No, no le piqué las tepalcuanas. Sí, me gustan, pero nomás las de las viejas. Ahora, no te hagas muerto. ¡Vamos, vale! ¡Párale! Hasta no verte el brasier. Que se ponga como nosotros, ¿verdad? ¡Dale, nomás tantito! ¡Alcánzanos! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Una! ¡Una, no es ninguna! ¡Ahora, vámonos! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ya nos puso en este camino el siglo de Gambar, sí! ¡Que somos bien gachos! ¡Musadita! ¡Musadita! ¡Y nos vamos, ¡Sí! Echa más alcohol para no nos lleve. ¿Tú eres de las nuestras o de las ostras? ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste? No, señores. ¿Lo buscaste bien? Por todos lados. Ay, Dios mío. Mi pobre hijo. A lo mejor se cree culpable. ¿Qué pasó? Mamacita. ¡Aleluya, aleluya! ¡Que cada quien agarre la suya! ¡Se chuparán cuatro cerbatanas bien elodias como saliva de muerto! ¡Sin límite de tiempo! ¡Órale, retros! ¡Aquí les trajo la suya! ¡Quiero ahora! ¡Tengo el rato de seco! ¡Y al rato les traigo el otra! ¡Llévenle, maestros! ¡Ay, dale! ¡Míralo! ¡Café con piquete! El piquete me lo das. Luego me tomas una y susa, pero con las viejas, no con los otros. ¿Qué está para el sentimiento? Ándele, pues si hasta tienes en pasuche el palmal de ojo. Bueno, pues eso dicen. Me quedé con los calzones de mi comadre. ¡A todos ahí! Bajo control, todo bajo control. ¡Llénala bien, güey! No me diga, güey, yo soy la autoridad. Elegido así conmigo. Yo creo que no vino. Sí, vino con él. Con el merolico, con el tartamudo. Ah, sí, el merolico. La de Dios. Mira, ya pasó. Está lo viejo. ¡El elegido! ¡Andrés! ¡El elegido! ¿Será? Ya ves que no tomara, ya ves. Es que...
No, que no venía. Qué bueno, ¿no? La madre, el elegido. ¿Y ahora? ¿A qué vino a ser este? Dice este que el sordomudo lo trajo. Caifás con la lana porque le gané la apuesta. Es nuestro elegido. Es lo de a de veras. Andrés. Salud. Vengo a darle mi pésame, doña Paz. Gracias. A lo mejor el niño lo hizo venir. ¿Es o se parece? Es. Ahora tenemos dos Cristos. ¿Dos? Sí, dos. Pero este es el bueno. ¡Ya llegó el elegido! ¡Andrés Martínez Guamás! ¡Nuestro verdadero elegido! Maestro, ¿cómo nos hiciste sufrir, cabrón? ¿Dónde andabas? ¡El mundo! ¿Dónde andabas? ¡La buena es que ya llegó! Ahora sí el candidato del curita ya. Me cayó regordo tener que vender ese güey. Bueno, ¿a mí quién me va a pagar el cajón? ¿Cuál cajón? No se hagan. ¿Qué pasó con la cooperacha? ¡El gobierno! ¿Por qué se juzgó? Si en este cuento él es la estrella. ¡Órale, mi maestro! ¡Un cruzadito! ¡Mezcal con tres lagrimitas de orange! ¡Órale! ¡Órale! ¡O te vas a rajar! ¡Hasta no verte, Dios mío! ¡Yo ya terminé! ¡Una porra! No. Más. ¡Una, dos, tres! ¡Óyeme, Cristo! Hiciste bien en conservarte para lo del Calvario, claro. Así te friegas menos y quedas como Dios. Yo no soy Cristo de nadie. ¿Cómo no? Tú vas a cargar la cruz de este pueblo. Y la pasión de este pueblo también la vas a hacer tú. Para eso te elegimos o no, Santo Tomás. Pues hasta no ver, no creer. Claro. Vamos a brindar por el muertito. ¡Órale! Con esto. La última para que nos vayámonos. ¡Órale, salud! ¡Órale! ¿Tú sabes qué te hace daño? Déjelo, pasecita. Pues si él es de los nuestros o es de los otros. Macho como todos. ¡Mucho es el padre! ¿Están creyendo que vine a ser su Cristo? Están muy equivocados. Porque no lo va a ser ni ahora ni nunca. ¡Culebra! ¿Judas? ¿Y el padrino? Si me bautizo, Cleopatra. Andrés. Andrés. Descanse, pasecita. Véngase. Descanse, véngase, pasecita. Vamos a reponerlo, pasecita. Está borracho. Paz.
Yo no soy, no. Yo no soy, no soy, no soy. Yo no sé lo que piensa que soy. Yo no soy una puta. Yo no perdí la fe. Me la arrancaron cuando tenía 12 años. ¿Y sabe quién? Propia madre. Me entregó a un hombre, dizque porque era un santo. Después de eso, todo el mundo se quería acostar con paz. Pero nadie. Nadie. Quería paz como su mujer. ¿Me entiende? ¿Me oye? Como a su mujer. Cuando me veían barrigona, pues corrían los muy machos. Corrían como los perros, asustados por los truenos de la lluvia. Oiga, ¿sabe qué? No sea usted de esos. No sea cabrón. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Perdóname, Andrés. No sea tonto. No, no me diga tonto. Dime pendejo. No, es no, eso nunca. Andrés, mi vida. ¿Sabes qué, pasecita? ¿Qué, mi amor? Para que me perdones voy a ser el Cristo. ¡No! ¡Eso no! ¡Y ya verás que Cristo! ¡Eso no, Andrés! ¡Yo te lo estoy pidiendo! ¡Yo te lo estoy pidiendo! ¿Para qué va a ser el Cristo? ¿Para qué? Doña Pasita, fíjese que está reviviendo el niño. Está poniendo arrugadito como un viejito. Hasta aparece circo en la masa. No le hagas caso. Está borracho. Como veo que está en el enjundia, con permiso. Ay. ¿Verdad que está reviviendo el niño? Vamos a enterrarlo. Sí, vamos a sepultarlo, ¿no? Es un difuntito. Me ha estado en el calvario. ¡No! Hay que hacer la manifestación. Hay que ser responsables. Tiene razón, hay que ser responsables. La autoridad es la autoridad. Y don Glicerio es... Cállense, no se muevan. Va a salir movido el niño y liberó. A mí que me va a pagar el cagoncito. Ya no chupes. Espérate, espérate, espérate. Rora, muñeca, Rora. Vengas para acá. Al fin que las vírgenes no quisieron, ¿verdad? ¡Ay, voy! ¡Pero no metan manos! ¡Usted véngase! Es que me dijeron que me iban a pagar entre todos el cajoncito. ¡Ay, pinches güeyes! ¡Tengo que picártela! ¡Ya te lo acabes! ¡Ahí trae la muñeca! ¡Pásenle para darle un besito, ¿no? ¡Aquí estoy! ¡Pero no abuso! ¡Qué bueno que viniste! Porque así le pusimos en la madre lo que me hizo de dar tú. Seguro. Los que se dieron en la madre son ustedes. Órale, la cosa es... Si viera lo ridículo que se ven vestidos de monigotes. Va a divertir a otros pendejos que me llegan. Por eso a mí su pasión me vale. Ustedes no respetaron al difuntito. Quiere decir que no respetan ni a su madre. ¿Yo por qué tengo que respetar su pinche circo de mañana? 10 palabras, poco vivir, pinche Andrés. Más que no puedes con la cruz, cabrón. Esa cruz y 5 más me las cargo donde ya sabes. ¡Pues ahora, cabrón! ¡No me toquen, cabrón! ¡Suelta, mi joder! ¡No corro! ¡No lo voy a estar! ¡Apareces y desapareces como fantasma! ¡Qué cabrón! ¡Déjenlo! ¡Montonero! ¡Así
¡Terrorista! ¡Terrorista! ¡Ya se escapó! ¡Bendito sea Dios! ¡Bueno, ya no puedes nada, José! ¡Bendigos! ¿Sabe qué? Perdóneme el aliento, padrecito. Pero para mí que esta pasión, pues, ya se cebó. ¡Se cebó, madre! ¡Qué bueno que vino, padrecito! Conste que yo cumplí con mi responsabilidad. No querían venir. No. Me costó un pedo traerlos. Sí, ya lo veo. Ahora les voy a poner lavativas de café, de Alka-Seltzer o lo que sea. Pero ustedes me cumplen, desgraciados. ¡Pincos! ¡Sí, padrecito! ¡Prepare la manguera! ¡Don Faustino! ¡Sí, padre! ¡Vacíe la farmacia a ver con qué reanimamos a estos borrachos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Avisa a la comisión femenil para que tenga lo necesario! ¡Planchas todo para arreglar la ropa! ¡Está bueno! ¡Bravo! ¡Pon cuerdas alrededor para que no se me escape ninguno! ¡Vamos! ¡Sí, padrecito! ¡Tú! ¡No te separes de mí! ¡Yo no voy a hacer su pinche capricho! ¡Si están creyendo que eso viene, están muy equivocados! Porque el día que yo haga el Cristo... lo voy a hacer día de veras. Todo bajo control, como dice el señor jefe de la policía. Pues yo los voy a descontrolar. ¡Ay, masita! ¡Listo, Pincus! ¡Listo! ¡Dámela! Creí que era listo. Vieja ese. No, yo soy autoridad. A mí no me vaya a mojar. ¡Pero vas con el agua! ¡Atención, mis actores! ¡Segunda llamada! ¡Doble, doble, doble! ¡Está lloviendo! Ustedes me retaron para hacer el papel, ¿verdad? Me dijeron que era un marica, un culero. Pues ya verán qué Cristo les va a hacer. Como nunca lo han tenido. ¡Verdad de Dios! ¡Lárgate de aquí, borracho infeliz! Nada más has venido a sembrar el desorden. Tú no harás el Cristo, ya tengo otro en tu lugar. Este le cayó del cielo, señor cura. Es suyo. No se sabe ni siquiera las palabras que dijo el señor. Si no va él, ninguno de nosotros vamos. Claro que no va. Con que no van, motín a bordo, ¿no? No vamos, padre. Con que no van, Ninguno. Claro, sí. Porque ha elegido lo restante del pueblo. Claro, seguro, por las buenas. ¿O qué? O por las buenas, padrecito. Pues ese, con la cruda, mira cómo quedé, todavía lo que nos falta por caminar. Si lo haces, diré que estás enfermo. Si lo dices, te dejo. Por esta que te dejo. No me importa que me dejes, con tal que estés bien. Si me quiere, déjeme hacerlo, pasecito. Andrés. ¡Escúchenme bien todos! ¡Silencio! He comprendido que es el enviado. Reciba mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Que nada, que viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el Atlante! ¡Basta ya! Hay que hacer las cosas en serio. Deja tu falta de respeto. ¡Vámonos ya! Y que Dios nos bendiga. ¡Vamos! Uy, Caifás, va a estar re dura la caminata con la cruz y luego la subida al cerro con este sol. ¿Qué ocurre, Cayo? Señor, los sacerdotes te traen este reo para que lo juzgues. El pontífice Poncio Pilatos os saluda. Este Galileo es Jesús Nazareno y es una revelación.
Justicia, justicia, entregadle, gobernador. Justicia, justicia. Callo, abre todas las puertas del palacio. Que entre esa llena. Tu nación y los pontífices ya han puesto en mis manos puesto que estás en la jurisdicción de Herodes. Llevádselo porque su presencia me ha dejado meditabundo. Allá se lo haga Herodes con vosotros. Ahora tú hablas. ¿Entonces qué? ¿Nos lo llevamos con Herodes? Conducidlo con Herodes. Lo llevamos. Seguidme. Caminad. Mórate. Sí, yo soy Herodes. Pero pues esto le toca a Pilato. ¿Otra vez? Glorioso Mesías. A ver, haz un milagro, enriquéceme, que buena falta me hace. Dios te salve, rey de Judea. En cambio yo te ofrezco recorrer el mundo, proclamando tu divinidad. Perdónalos, padre mío, no saben lo que hacen. Subidme a este hombre aquí. Mirad aquí al hombre a ver si lo conocéis. Como no es posible que lo conozcáis, porque ni aun forma de hombre le ha quedado. ¿Veis aquí al hombre que me habéis traído? ¿Cómo os parece que no es él? Pues él mismo es. Miradlo bien por todas partes. Qué bonito espectáculo habrán visto jamás vuestros ojos. Traedme agua. Que la cólera celeste caiga sobre sus verdugos. Yo, Poncio Pilatos, presidente de la Sociedad de Galilea de Jerusalén, rijo por el Imperio Romano, dentro del Real Palacio de la Archipresidencia, juzgo y sentencio y condeno a muerte a Jesús, llamado por la plebe Nazareno. Y de la patria Galilea, hombre pernicioso y contrario a la ley de nuestro Senado, gracias, emperador, por lo dicho, en mi sentencia determino que su muerte sea en una cruz. Amenazarlo en la ruina de esta insignia ciudad de Jerusalén. Por haber tenido el atrevimiento de estar con mano de flores y palmas en señal de triunfo en el sacro templo de Salomón, centurión llamado Quinto Cornelio, se le lleve por la dicha ciudad la vergüenza y ligado, y así como está dotado por mi mandamiento, le ha depuesto a sus vestiduras para que sean conocidos de todos. En la propia cruz debe ser crucificado, que vaya en medio de dos ladrones por todas las calles públicas, y así mismo están condenados a muerte por hurtos y homicidios que han cometido. Thank you.
Perdónalos, padre mío. No saben lo que hacen. ¡Trae tu ejército! ¡Pelear con ángeles será divertido! ¡Porque pelear con hombres ya está aburrido! No debo. No, no puedo. Está en su santa meditación sin pensar en nadie más. Cuando acabe su calvario, otra vez tendré mi Cristo en mi casa. Gracias, Diosito, por habérmelo devuelto. Gracias por quitarnos la maldición. ¿Ya me jodé? ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Hijo adorado! Salve, oh flor de amargura. Salve, estrella purísima de la mañana. Salve, oh madre. Hijo, ¿dónde has estado y durmiendo estos 3 días? Hijo adorado, ¿por qué te alejaste del cuidado de tu madre? Yo ni un momento he dejado de verte, madre mía. Desde el momento de nuestra separación. Y he visto cuánto has sufrido. Pero bendita serás entre todas las mujeres. Bendito será el fruto de tu vientre, que ahora es motivo de burla y escarnio. ¡Hijo! ¡Vamos, camina! ¡Casa, padre! ¿Cómo te sientes? Estoy muy preocupada. No sigas, te puede hacer daño. No pasa nada. Todos están muy contentos. ¡Andrés! ¿Cómo crees? ¡Atrás, por favor! ¡No te hagas el macho! ¡Atrás, señora! ¡Andrés! ¡Atrás! ¡Andrés! ¡Hijo! ¡Debajo de la cámara de la televisión! ¡Hijo mío! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Yo lo vendí! ¡Yo vendí a Jesús! ¡Yo a Judas lo vendí! ¡Estas monedas se pierden! ¡Yo, maldito! ¡Yo soy concentrado! ¡Yo lo vendí! ¡Soy concentrado! Samuel, no puedo seguir. Por caridad, dame un poco de agua. Samuel, ayúdame a llevar la cruz hasta el Gólgota. Luego, en serio, por favor, ayúdame. Me siento muy mal. Perdone, amigo. ¿Qué significa para usted representar a Cristo? Porque lo está haciendo muy bien. No soy actor. Gracias. Mire, lo están admirando. Nos tiene usted impresionado. Así parece. Sí, es mi pueblo que se divierte y le gusta ver sufrir. Sí, así lo veo. Desde siempre. Así que sí. Sin ser usted actor, lo felicito. Gracias, joven. Martín, pon el que sigue. Y después ponlos en su funda. Porque con ese te regalas y échala a perder.
Ahí, no te equivoques, ¿sí? El año pasado me pusiste uno de Pedro Infante. Sosiego hasta que pase Diosito. ¿Qué hay? Hay que ayudarlo. Oye, Ismanito, ¿te sientes mal? No. Ahora seguimos. Ahora tú, échale una manita. Órale, Andresito, levántate. Ándale. Yo te pido un favor. El que quiera. Es que él. ¿Se siente mal? ¿Se siente mal? No, no, ¿nos salimos? No. ¡Necesita! Ándale, Virgen María, ya te va a tocar, órale. De Pilatos, tú debes ir allá adelante. Voy. ¿Qué está haciendo aquí? Hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí, llorad sobre vuestros hijos, porque preso vendrá el día que dirán: bienaventuradas las estrellas, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Órale, órale, ya llegamos. Vamos, vamos. Virgen María, no ves muy cansado, está agotado. Yo solo veo que está cumpliendo con su misión. ¿Cuál misión? La redención de nuestros pecados.
policía, policía, ey, Azul, quítalos. ¿Ya oyeron? ¡Atrás! Eso es, ¿qué no ves que es televisión? Eso es. ¡Ay, hijo! Ese está relacio. Andrés. Andrés, no le hagas, bonito. ¿Qué hacemos? Pues, hay que subirlo. La pasión tiene que terminar. Hay que quitarle el manto. La navaja, tú, Pancho. Sobre la frondosa cumbre donde mueren los malvados. Sobre la tierra donde se arrojan a los perros. Desnudo que hay yo a ti, Jesús mío. ¿Qué daño hiciste a los pueblos, flor de pureza, para que el hombre te maltrate de ese modo? Hijo, hijo del alma, ¿cómo te ha dejado tu pueblo? Híjole, ¿se siente mal? ¡Pobrecito! ¿Qué le pasa? Don Valentín. ¿Qué le pasa, Pececita? ¿Qué tiene? Dígame, ¿qué le pasa, Pececita? ¿Se siente mal? Rogamos atentamente a todas las personas y a todos los fieles de muy buena voluntad que nos han acompañado, se descubran la cabeza y que realmente se tapen la cabeza las damas. El Santo Cristo está arriba y todos debemos estar de luto. ¡Hey! ¿Vieron eso? ¡Sí, el vómito de sangre! ¿Con cuál cámara? ¿Con la 2 o con la 4? Bien. Ok, perfecto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Televidentes, ustedes han sido testigos del realismo con que estos grandes actores llevan a cabo la representación. Y de no ser porque nosotros, año con año, constatamos sus adelantos histriónicos, diríamos que en este cielo azul de México estaría vuelto a morir el Hijo de Dios. ¿Por qué lo hiciste, Andrés? Pendejo. México, quiero conocerte.